Pues este justamente es el momento exacto de la captura de Violeta Arango, alias Violeta o Tatiana, una mujer que estaba relacionada o involucrada con el atentado a el centro comercial Andino. Recordemos, donde fallecieron varias personas y más de una decena resultaron heridas. Esta mujer integraba el llamado, según la fiscalía, Movimiento Revolucionario del Pueblo, una estructura armada, criminal, terrorista, que estaba aliada con el Ejército de Liberación Nacional, con el ELN, y justamente a alias Violeta la capturaron en un campamento de esa guerrilla. El material de prueba da cuenta que esta persona habría obtenido los planos del centro comercial Andino e igualmente de los baños de dicho centro comercial para ubicar la carga explosiva que detonó y causó la muerte de 3 personas y dejó heridas a más de 10. La fiscalía explicó en detalle cómo fue que se planeó el atentado al centro comercial Andino en Bogotá, en el norte de Bogotá, y cómo fue justamente alias Violeta la que encontró esos planos en internet, los planos del centro comercial, y justamente los llevó a ese grupo criminal que luego ordenó, planeó y ejecutó el ataque terrorista, pero no solo al centro comercial Andino, también a unas instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de la DIAN, y otras entidades públicas. Servicios de Internet. Consultan una página abierta al público, observan planos de un centro comercial de la ciudad de Bogotá, planos de rutas de evacuación, entradas y horarios de cierre. Planos de unos locales. ¿De cuál establecimiento? Del centro comercial, señora juez. En otros mensajes que leyó el fiscal del caso durante las audiencias preliminares de legalización de captura, de imputación de cargos y de una solicitud de medida de aseguramiento, advierte el funcionario que hay varios mensajes de la misma alias Violeta, donde advierte, donde quiere, donde insiste que es su propósito, su objetivo, quedarse en el ELN. Declaraciones de integrantes propios del Ejército Nacional indican que usted se trasladaba a área campamentaria del Ejército de Liberación Nacional, por allá en Arauca, y citan los desplazamientos. Arauca, Arauquita, la forma en que que iba usted allá y tenía una función en pro de la organización. Luego de escuchar los argumentos de la fiscalía, el material probatorio que recaudó el ente acusador, luego de todo ese proceso, desde el atentado al centro comercial Andino hasta ahora que fue capturada en estos campamentos del ELN, pues el juez concluyó que efectivamente alias Violeta representa un peligro para la sociedad y que es necesario y urgente una medida de aseguramiento, que esté recluida en una cárcel.